Hola chicos, mi nombre es Ricardo y esto es Harry Potter Hunter, el canal 100% dedicado a Harry Potter y animales fantásticos en Chile. Chicos, hoy día tengo bastante cosas que mostrarles porque me llegaron unas cosas de la tienda del Noble Mago, que tengo una aquí y la segunda la tengo acá abajito, que se me olvidó poner la mano, que es esto, que lo voy a mostrar ahora funcionando, pero quiero mostrar de verdad porque me la vino a dejar el mismo Héctor, alias el Mago de Hogwarts, y quiero mostrar esto porque yo lo grabé para TikTok, así que voy a mostrar el video de TikTok que yo hice cuando él llegó a dejarme las cosas, para que se diviertan un poco. Ahí está la tienda, el Noble Mago, miren cómo está vestido. Trajimos cositas para Harry Potter Hunter, ¿ah? ¿Eh? Así que ahí están. Así que tenemos muchos encargos hoy día. Bueno chicos, aquí estamos con Harry Potter Hunter, nuestro gran TikToker. Hoy día va a abrir, va a ser un boxing de productos del Noble Mago. Así que muchas gracias y síganos viendo los likes de Harry Potter Hunter, de Potterfe Chile y el Noble Mago. Ya chicos, se nos viene un poco el unboxing de las cosas que compré en la tienda del Noble Mago, que me lo viene a dejar personalmente, el Noble Mago. Avada Kedavra. Así que ahí voy a poner en descripción para que lo sigan después. Sí, ya. Vamos. Nos vemos. Bueno chicos, ahí vieron lo divertido que llega el Héctor, así les va a dejar las cosas. Así que ya voy a empezar a mostrar lo que primero me compré, que fue esto. Te preguntarán, ¿qué es? Esto es el desiluminador. Desiluminador de Harry Potter de Noble Collection, de verdad. Quiero mostrar, lo voy a sacar con cuidado. Ahí está la cajita. Ahí pueden ver Noble Collection Harry Potter. Y ahí está. Y aquí está. Y lo voy a mostrar. 1, 2 y a las 3. Ahí se ve. Qué bonito. Qué bonito. ¿Ya? Y el segundo es esto, que es de la tienda Weasley and Weasley, que es el gordito que echa burbujas. Así que lo voy a probar en pocos minutos para que lo puedan ver. ¿Ya? Porque de verdad va a ser súper divertido esto. Así que denme unos minutos mientras lo abro y lo saco de la caja. Ya chicos, lo voy a abrir un poquito. Voy a tratar de... Uy, espérenme que vengo a hacerme algo para cortar ahí. Ahora sí, recuerden que yo siempre ocupo uno de estos para abrir, para no dañar la caja, para abrir los scotch, cosas así. Ya, ahí está. Vamos a ver si me lo puedo sacar. Con cuidado, no me quiero echar la cajita. Voy a llevar un poquito esto para correr un poquito para allá. Ahí sí, ya. Lo vamos a sacar de la cajita. Uy, viene un poco apretado. Viene un poco completa esto. A ver, espérenme un poquito, lo voy a sacar de la caja. Ya, ahí lo abrí chicos. Se supone que se tiene que, a ver, las instrucciones dicen que se tiene que abrir de acá abajo. Voy, que está tapetado. No me lo quiero romper, así que espérenme. Ya, ahora sí lo abrí. Ya, a ver, se supone que se echa un poco allá abajo de esto. Voy a ver, viene sellado. Voy a tratar de abrirlo un poquitito con esto, un poquito. No le quiero sacar todo porque después lo tengo que lavar, así que a ver, no me sale. Espérenme un poquito nuevamente. Ya, ahí lo puedo abrir un poquito para echarle. Voy a echarle un poquitito. Ya, ahí nomás. Vamos a cerrar esto. Que quede bien cerrado. Y vamos a poner al monito acá adentro. Ya. Lo voy a atornillar. Ya, ahí quedó cerrado. Y se aprieta la cabeza. A ver, ahí se puso. Ahí sí. Ahí está funcionando.
Chuta. Está muy rápido. Me voy a parar. Oye, está haciendo esta burbuja. Oye, hace una gigante. Ya, voy a parar un poco. A lo mejor por lo poco que le eché, pero está haciendo muchas burbujas. Eso es lo que hace el monito de Weasley and Weasley, chicos. Así que me voy a dar un minuto. Bueno, chicos, eso es lo que hace el monito de Weasley Weasley. Lo voy a limpiar para guardarlo después en su cajita. Pero es este. Creo que será la tienda del Noble Mago, que la pueden seguir acá. Que está trayendo cosas que son súper difíciles de encontrar. Algunas cosas de Noble Collection y algunas cosas como esto, que son difíciles también porque son bastante caros, pero las vende a buen precio, así que lo pueden seguir. De verdad, una bonita cosa que se viene a mi colección, que me dio risa. Así que espero que les haya gustado este video, ¿ya? Y chicos, recuerden que también me pueden seguir en TikTok, donde estoy respondiendo todos los días preguntas de la gente que me hace por temas de colección, ¿ya? Así que ahí nos vemos en un próximo video. Cuídense y recuerden poner esa mascarilla. Y también se viene Feria Friki para que estén al ojo. Voy a dejar el flyer después del live. O sea, después del live. Después del video para que lo puedan, para que puedan ir. Yo voy a andar los 3 días grabando por el evento. Así que ahí si me ven, nos saludamos y nos tomamos una fotito si quieren también. Así que nos vemos, chicos. Cuídense. Y gracias a la tienda del Noble Mago por el artículo que me llegó a la colección. Nos vemos.